La grulla de la agilidad es nuestra inspiración, tan fuerte como el tigre. ¡Jueyón! ¡Jueyón! ¿Qué pasa, chicos? Estamos aquí en un vlog para mostraros que vamos a hacer una cancioncita de Huawei y a ver qué tal sale. He quedado con Aldo, ahora a las 7, en su estudio y vamos a ver qué tal sale. Bueno, chicos, estamos llegando aquí al estudio de Canciona, a donde vamos a hacer el tema de Huawei. Voy a llamar, entradita. ¡Hey, Dani! ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal, tío? Muy bien, aquí venimos a preparar el tema de Kung Fu Fighters. ¡Yeah! Este es el estudio de Canciona. Sí, hola, señor. Madrid, y este hola. Es el equipo. Correos, Alex. ¡Alex! Sí, hola. Y eres Corea. Y Corea, encantado a todo el mundo. Bueno, ya vais a ver qué pedazo de tema se está marcando. Vamos a ver, porque todavía queda mucho por hacer, pero ya hemos hecho la música, hemos hecho un poquito de la letra y vamos a ver qué tal puede quedar encima y pensar qué cosas pueden faltar por decir y todo eso, porque hay que transmitir exactamente todo lo que hay. Eso, aquí, en Huawei. ¿Y qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es la postura de Mabu? Mabu es la posición principal de Kung Fu. Entonces, lo que les digo es que la pueden practicar en las cosas rutinarias. Esta es la posición. Mabu. Entonces yo les digo, lávate los dientes en Mabu. Ahí está, eso es. Ahí está, perfecto, ¿ves? Si nos quedamos así un ratillo, vas a notar que al final las claro. piernas cansan. Sí, ya lo estoy notando. Exacto, trabaja todo el tren inferior, entonces te lavas los dientes, o ves una serie, en el ascensor, le digo tal, al décimo. Concepto de ancla. Cuando tú tienes un objetivo, por ejemplo, imagínate, entrenar todos los días, una hora, ¿no? Es irreal para la gente. No buscas una hora de tu vida, o sea, una hora de tiempo en un día. Entonces yo le digo, haceros un ancla. ¿Qué es un ancla? 10 minutos. Por ejemplo, mi ancla son 10 minutos de guitarra. Yo quiero aprender a tocar la guitarra, no puedo estar todos los días una hora o no me sale, entonces digo, voy a hacerme el ancla. Cuando no puedo hacer el objetivo diario, 10 minutos. Y esos 10 minutos, ¿por qué se llama ancla? Porque te mantienen el objetivo. Claro, te mantienen no el hace camino. Que te vayas, que te pierdas el. Claro. Entonces, no hace que te desvíes del objetivo. Eso es. A ver, ¿cómo dirías que la canción que estamos haciendo, cómo tiene que afectar al que lo escuche? ¿Qué quieres que la persona haga después de oírla? Poder, o sea, power, el entrenar o motivación. O sea, cuando por ejemplo te levantas por la mañana un día un poco pues, motivado, tal, sé qué, y la música es algo que te puede inspirar, te puede subir o bajar, ¿no? Lo del no puedo no existe, sí. ¿De dónde proviene? De una regla de Shaolin. ¿De una regla de Shaolin? Sí. O sea, el no puedo no existe. ¿Y las pulguitas qué son? Las pulguitas, te lo hago. Sí. Por favor. ¿Fuera? Claro. Venir. Estas son las pulguitas. Mira. ¡Guau! Wow. ¡Qué bueno! ¿Y cómo metemos las pulguitas en la canción? Algo como si eres valiente, atrévete a hacer pulguitas o algo así. Si eres valiente, atrévete a hacer pulguitas. Voy entendiendo poco a poco qué es lo que quiere Dani. Eso. ¡Confuina! ¡Confuina! Importante. Súper importante. ¿Y cómo se consume la confuina? ¿Por qué parte del cuerpo se consume? ¿Se come, se bebe, se fuma? No, como cualquier arte, engancha. O sea, la gente empieza viniendo 2 días por semana y acaba viniendo 5, acaban, o sea, viniendo a entrenar sin dormir, o sea, hiperenganchados. Como cualquier persona, pues eso, que empieza en un algo y le flipa, la apasiona y lo hace. Me encanta. No necesitas tomarlo de fuera, porque es lo mismo, ¿no? Claro. En vez de quejarse de que fuera no está la situación ideal para que yo pueda hacer algo, pues claro. Lo busco yo dentro de mí. Bestias de las artes marciales, ¿cómo suena eso? Me gusta la palabra bestia, entrena como bestia. Bestia. ¿Te gusta la palabra bestia? Sí, pero para entrenamiento, en plan, entrena como bestia, estudia como bestia, come como bestia, ¿quieres algo? Hazlo como bestia. La norma de Shaolin es que no existe el no puedo. Si vas de corazón no puedo.
tienes por qué tener miedo. Si vas al límite es normal que lleguen las caídas. ¿Qué harías si este fuera el último año de tu vida? Chicos, en realidad no sé cómo se escuchará en el ordenador porque está grabado con el móvil y espero que el sonido se escuche bien. Madre mía, vaya temazo que estamos haciendo de Huawei. Bueno, por cierto, os explico, este chico es Aldo Narejos, tiene una empresa que se llama Canciona, que hace canciones, y os dejo en la descripción sus enlaces. También tiene un canal de YouTube donde enseña cosillas de guitarra y de música, así que a los que les gusta la música, meteros en su canal, ¿vale? Y nada, voy a grabar dentro de poquito otro tutorial que os va a gustar muchísimo de abdomen, sobre los ejercicios favoritos de Bruce Lee y sobre todo dejarme comentarios abajo, que es lo que más me gusta. Dejarme comentarios abajo de qué queréis que ponga la letra de la canción o algo de eso. A entrenar y a darle duro. A mi tapa. La norma del Shaolin es que no existe el no puedo. Si vas de corazón, no tienes por qué tener miedo. Si vas al límite, es normal que lleguen las caídas. ¿Qué harías si este fuera el último año de tu vida?